El alcalde Obed Zuluaga Henao convocó al Consejo Municipal a sesiones extraordinarias con el fin de debatir 5 proyectos de acuerdo. Esta citación a sesiones extraordinarias se realizó a través del decreto 136, por el cual se cita entre el 17 al 30 de diciembre del presente año. Para esta oportunidad, el señor alcalde pasó 5 proyectos de acuerdo. El primero de ellos es el proyecto de acuerdo mediante el cual el señor alcalde pide autorización para ceder el vehículo 990 a la institución educativa técnico-industrial para fines académicos. Ha sido complicado para el Consejo en la parte legal. El Consejo, desde su conocimiento, piensa que el municipio tiene que darle de baja a este vehículo y luego ser donado a la institución educativa, cosa que aún no se ha hecho. Entonces, siendo cuidadosos de la norma, no ha sido aprobado este proyecto, sigue en discusión, está aplazado para ser debatido del 26 al 30 de diciembre. Otro de los proyectos de acuerdo que el señor alcalde pasó fue el de la creación del CIDEAM. Este proyecto de acuerdo fue entregado a las ponentes concejalas Marisol Ramírez y Nancy Castro. Ya pasó la comisión, el día de ayer pasó ya en comisión y pasa para segundo debate también después del 26 de diciembre. Otro de los proyectos que pasó el señor alcalde es el de ceder unos terrenos que el municipio tiene en la cabecera municipal y en el Magdalena Medio para ser subsidio de vivienda de interés prioritario y de interés social. Este proyecto de acuerdo municipal está en estudio, no ha pasado aún la comisión. Además, se suma el proyecto que pretende declarar las condiciones de urgencia en Sonsón con el motivo de poder adquirir la escuela de la vereda Tasajo, y este proyecto se encuentra en estudios para ponencia. Y por último, pasó un proyecto de acuerdo para los subsidios a los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. Este proyecto de acuerdo en este momento lo estamos debatiendo, primer debate, la Comisión de Presupuesto lo estamos debatiendo, los ponentes de este proyecto de acuerdo somos el concejal Edwin y yo. El proyecto de acuerdo, pues en su estudio vimos que el señor alcalde eliminó el 10% que el Consejo había aprobado en la vigencia pasada para el estrato 3. Solo pasa subsidios para el estrato 1 y 2 y bueno, ya les informaré más adelante qué cambio surge en este primer debate, puesto que sí hay reparos a 2 de los artículos que el señor alcalde presenta en este proyecto de acuerdo, de manera que en el segundo bloque de estas sesiones extraordinarias les estaremos informando el producto, pues, del estudio de primer debate de este proyecto de acuerdo. Por otra parte, se invita a todos los ciudadanos para que asistan a las sesiones extraordinarias del mes de diciembre, las cuales serán las últimas del actual Consejo Municipal.